¿Qué sueño tan extraño? Mi nombre es Naofumi Iwatani. Soy un otaku universitario que cursa su segundo año. No. ¿Cuánta luz? Mi vida está más que resuelta. Como evité que mi hermano cayera en malos pasos, mis padres me recompensaron. Vivo con ellos en su casa. No tengo que trabajar por dinero y por eso puedo mantener mi estilo de vida otaku. Hola, ¿cómo estás? Sin embargo, procuro no solo vivir encerrado en mi casa. Cuando se me acaba el dinero para gastos, vengo a la biblioteca para leer algunas novelas ligeras. Supongo que vivo la rutina común que podría tener un otaku como yo. ¡Rayos! ¿Qué fue eso? Hasta que abrí ese libro. ¿Las cuatro armas sagradas? Ah, para poder salvar al mundo de las olas de la calamidad es necesario realizar el gran hechizo que invocará a cuatro héroes de otro mundo. Parece una novela ligera. Cada héroe tiene un arma. Espada, lanza, arco y por último el escudo. Ah, oye, un escudo es una armadura, no es un arma. Al parecer a la historia le falta una heroína. Y esta princesa parece una cualquiera. Ah. Al parecer todos los héroes tienen alguna habilidad interesante. Entonces, ¿los cuatro son los protagonistas? Espada, lanza, arco. Ah, incluso el héroe del escudo tiene... Oh, ¿pero qué es esto? ¡Por fin lo logramos! ¿Dónde estoy? Disculpen, héroes, pero deben salvar nuestro mundo, por favor. ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Pero antes que eso, ¿dónde diablos estoy? ¿Qué es esta cosa? ¿Un escudo? Por favor, héroes. Ustedes tienen que salvar a nuestro mundo. ¿Habla en serio? ¿Qué es lo que quiere decir con eso, señor? Hay una larga y complicada historia detrás de esto, pero trataré de resumirla. Todos nosotros hemos invocado a los cuatro héroes con un ritual antiguo. ¿Está diciendo que nosotros cuatro somos los héroes legendarios? Los hemos invocado porque nuestro mundo está al borde de la destrucción. Se los imploro, héroes. Préstenos su fuerza, por favor. Bueno, creo que podríamos escucharlos. Yo me niego. Yo estoy de acuerdo. ¿Aún pueden devolvernos a nuestro mundo? Hablaremos después al respecto. ¿No sienten ninguna culpa por habernos traído aquí sin preguntarnos? ¿O solo no les importa? Pero además, ¿qué caso tendría arriesgarse para salvar este mundo si enseguida nos devolverían al nuestro? Al menos pensaron en una manera para recompensarnos. Porque dependiendo de la respuesta, quizás incluso podamos terminar siendo sus enemigos. Estos tipos no solamente no han hecho nada, sino que además ya están demandando una recompensa. Si eso desean, nos gustaría que tuvieran una audiencia con el rey de Melromark, nuestro país natal. Es con él con quien podrán negociar su recompensa, insisto. ¿Qué más da? Al menos parecen ser bastante comprensivos. Bueno, mi opinión no cambiará mucho, aunque termine hablando con un rey. Ah, eso sí es tener autoestima. ¿Vieron eso? Realmente estamos en otro mundo. Así es. ¡Qué aire más agradable! Esta vista parece una postal del extranjero, ¿no lo creen? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso nunca has salido de Japón? A juzgar por la brisa que percibo, yo diría que este clima es mediterráneo. Oh, ay, perdón. Por favor, perdónenme por ser alguien tan inculto. Ah, entonces ustedes son los famosos cuatro héroes legendarios. Yo soy el rey absoluto de Melromark, llamado Oldcrane Melromark, el 32º. Preséntense, héroes. Díganme sus nombres. Soy Ren Amaki, estudiante de preparatoria, 16 años. Yo soy Motoyasu Kitamura, universitario de 21 años. Supongo que sigo yo.
Itsuki Kawasumi, 17 años, preparatoriano. Yo soy el último. Mi nombre... Ren Motoyasu e Itsuki. Oiga, Rey, ¿no se está olvidando de mí? Ah, sí, claro, discúlpame. No debes llamarlo así. Cuida tus palabras. Tienes que ser más respetuoso. Entonces, ¿le digo majestad? ¿No es demasiado formal? Puedes llamarme rey. Bueno, de cualquier forma. Mi nombre es Naofumi Iwatani. 20 años, universitario. Muy bien. Antes que nada voy a explicarles nuestra situación. Me ignoró por completo. Melromark está al borde de la destrucción y es algo que no solo afectará a mi país. El mundo entero está en peligro. Debo decir que no me gustó para nada la forma en la que me trató el rey. Pero para resumirlo todo, en este mundo existe una muy antigua profecía. Esta dice que el fin del mundo será causado por varias catástrofes, conocidas como las olas de la calamidad. Si estas olas no pueden ser detenidas a tiempo, el mundo será destruido. Para poder prevenirse, cada país en este mundo tiene un reloj de arena de la Era de los Dragones. Este puede predecir cuándo comenzará la siguiente ola. Antes de que fuéramos invocados, la primera ola azotó a este reino. Los caballeros del reino y varios aventureros lograron repeler esa catástrofe. Pero la segunda y la tercera ola van a ser mucho peores. La arena de esos relojes seguirá cayendo, mientras las demás olas sigan llegando. Y por ahora, falta menos de un mes para la segunda ola. Me apena tener que admitir que hemos subestimado a las olas. Fue solo después de que experimentamos la primera de todas estas olas que nos dimos cuenta de que solo los héroes legendarios podían repelerlas. Ustedes fueron invocados porque no tuvimos otra opción. Entiendan que no tenemos tiempo que perder. Pero esto... esto es idéntico al libro que estaba leyendo. Ahora entiendo todo, pero espero que no pretendan que trabajemos sin recibir alguna recompensa. Naturalmente que todos ustedes serán recompensados una vez que hayan logrado repeler todas las olas. Bueno, si pueden prometernos eso, entonces está bien para mí. Les ayudaremos mientras sean nuestros aliados, pero ni siquiera piensen en domarnos. Eso es correcto. Resultaría muy peligroso subestimarnos. Claro, tienen razón. Ay, ellos en serio se creen superiores a los demás. Hemos llegado a un acuerdo. Ahora, héroes, procederemos a lo siguiente. Revisen sus estadísticas. ¿De qué estadísticas habla? ¿Pero qué? ¿Pero qué les pasa? ¿En serio no se dieron cuenta al llegar a este mundo? ¿Cuenta de qué? ¿Por qué tienen que actuar como un sabelotodo? Al borde de su visión. ¿Ven ese icono que está ahí? Es verdad, ahí está. Intenten enfocarse en él. ¿Así? ¡No! Entonces soy nivel 1. Eso me deja un poco preocupado. Eso es un problema. No sé si podremos luchar contra las olas así. Oigan, ¿qué es todo esto? Es magia de estadísticas. Un hechizo exclusivo de los héroes. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Deben embarcarse en una aventura para fortalecer y mejorar sus armas legendarias, al igual que sus habilidades. ¿Nuestras armas sagradas comienzan siendo débiles? Además, la mía ni siquiera puede considerarse un arma. Empieza con otra cosa hasta que puedas usar eso como un arma. Ese problema ya lo solucionarás después. Por ahora, debemos enfocarnos en mejorar nuestras habilidades. Significa que debemos subir de nivel. Muy bien. Eso significa que nosotros cuatro somos un equipo. Aguarden un segundo, héroes. ¿Ah? Me temo que ustedes tendrán que hacer el viaje cada uno por un camino diferente. ¿Y por qué haríamos eso? Por algo importante. Las antiguas leyendas dicen que las armas legendarias se repelen unas a otras. Si ustedes viajan juntos, al final obstaculizarían su crecimiento. Creo que todo es cierto. Al parecer, estas armas traducen las conversaciones y la información que necesitemos a nuestro idioma. El sol ha comenzado a ocultarse. Descansen el resto del día y mañana partirán muy temprano. Nosotros nos encargaremos de preparar su equipo para el viaje. ¿Ah? Sus habitaciones ya están listas. Síganme, héroes, por favor. Ya invocaron a los cuatro héroes legendarios. ¿A todos en este reino? ¿Será buena señal? Entonces significa que el héroe del escudo también... La chica que nos trajo aquí era verdaderamente hermosa, ¿no lo creen, chicos? Aquí sí consienten a los héroes legendarios. Y la comida era extraña, pero curiosamente también sabía muy bien. Ah, todo esto parece un videojuego.
Sí, es exactamente igual a un juego. De hecho, me recuerda a Emerald Online. ¿Qué juego es ese? ¿Qué? ¿Pero es un juego muy famoso? No entiendo. ¿De qué hablas? Este no es un juego en línea. Es un juego en tercera dimensión. Le llaman Dimension Wave. Por supuesto que no. Esto es un VRMMO. Es prácticamente idéntico al juego Brave Star Online. Pongámonos de acuerdo. Ren, un VRMMO es un juego de rol, ¿no es así? Sí. ¿Y todos aquí saben qué significa rol? Creo recordar un juego de ciencia ficción con esa palabra. He leído novelas sobre juegos de rol. Hagamos una prueba. Pensemos en cultura general. ¿Quién es el actual presidente de Japón? ¿Uno, dos? ¡Hideyori! ¿Quién es ese? ¿Quién dirige nuestro ejército? ¿Actor de voz favorito? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Nombre del primer ministro. Sé que es una locura, pero parece que cada quien proviene de un Japón distinto. Sí, así parece. De hecho, no tenemos nada en común. Nunca habría imaginado que hubiera varias versiones de Japón. Pensé que solo éramos de épocas distintas, pero además somos de distintas dimensiones. Además, parece que todos ustedes conocen un videojuego muy parecido a este mundo. ¿Por qué solo yo desconozco esto? ¿Qué sucede? Nada. Solo imagino que por eso tú tienes el escudo. ¿Eso crees? En realidad me parece muy obvio. ¿Qué pasa? ¿Acaso tener el escudo es malo? Muy bien. Tu hermano mayor Motoyasu tiene el deber de explicártelo todo. Un escudero es la clase militar que lleva un escudo al campo de batalla. Ese trabajo es para perdedores y nadie quiere hacerlo. ¡No! ¿Igual en sus mundos? Lo siento. Sí, es igual. ¿Y qué opinan del paisaje? Pues es muy similar a lo que estoy acostumbrado. Pero aún así es muy diferente. Pensemos en cómo debemos separarnos. No importa. Aún si soy débil, puedo contar con mi equipo. En algún momento, puede que incluso se nos una alguna chica. Usando mi escudo, bloquearé los ataques enemigos y protegeré a mi equipo. En mi mundo no tuve mucha suerte, pero quizás aquí conozca a alguien especial. Estaré bien. Este es un nuevo mundo. Podré lograr algo, aunque sea débil. ¡Así es! ¡Me esforzaré! Sí, tienes razón. Volvamos a nuestras habitaciones, porque mañana dará comienzo nuestra fabulosa aventura. ¿Creen que podamos darnos un baño? Sí, aunque seguro será al aire libre. Así es. Mañana mismo va a comenzar mi gran aventura. Reunimos a quienes viajarán junto con los héroes y que les ayudarán en el enfrentamiento contra las olas. ¿Entonces todos ellos serán nuestros compañeros? ¡Ay! Hay una chica muy linda. Ha llegado el momento de que comience su viaje. ¡Adelante, héroes! ¿Ellos eligen con quién ir? Tres, cinco, cuatro... ¡Espere, majestad! Debo admitir que realmente no esperaba que sucediera algo como esto. No es nuestra culpa que ese héroe no tenga carisma. ¿Estás seguro de que existen tales rumores sobre el héroe? ¿Acaso sucede algo, señor? A decir verdad, hay muchos rumores de que el héroe del escudo es muy ignorante sobre cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. ¿Ah? Se dice por aquí que los héroes deben tener un gran entendimiento de nuestras tierras. La gente parece creer que no cumple con este requisito. Parece que nos estuvieron espiando mientras hablábamos por la noche. ¿En serio? ¿Y es solo por eso? Es cierto que no sé mucho, pero... ¡Ren, ya tienes muchos compañeros! ¡Por favor, dame alguno de los tuyos! En realidad, yo trabajo mejor solo. Dejaré atrás a quien no me sigue el ritmo. ¿Tú qué opinas, Motoyasu? ¿No crees que esto es injusto? En realidad, no me gustaría opinar sobre ese tema. No le molesta porque su equipo solo tiene mujeres. Yo creo que lo mejor sería que cada uno tuviera tres compañeros. Pero creo que forzar a nuestros aliados afectaría mucho a la moral. ¿Hablas en serio? ¿Entonces yo tendré que ir solo? Yo tengo el escudo. El peor de los equipos según ustedes mismos.
Sin compañeros que me apoyen, ¿cómo me volveré más fuerte? Disculpe, héroe. ¿Ella es...? ¿Me dejaría ser su acompañante, querido héroe del escudo? ¿Qué? ¿Estás segura? Claro. ¿En serio, ella...? ¿Ella quiere unirse a mi equipo? ¿Hay alguien más que quiera acompañar a Naofumi Iwatani, el héroe del escudo? Entonces así será. Usted tendrá que reclutar a los miembros que guste en su equipo, héroe Naofumi. Puede elegir a quien quiera. Claro. Normalmente le brindamos recursos mensuales a cada uno de los héroes. Pero en esta ocasión, el héroe del escudo recibirá un poco más de nuestro reino. Es su primera entrega de recursos. Por favor, acéptenla. El señor Naofumi recibirá 800 monedas de plata. El resto recibirá 600 monedas. Úsenlas para prepararse como deban para su viaje. ¡Sí! ¡Nos vemos, Naofumi! Y más te vale proteger a esa chica. Por desgracia, no podremos ayudarte, pero espero que puedas reclutar a mucha gente. Nos veremos de nuevo. Hasta luego. ¡Claro! Disculpe, héroe del escudo. Permítame presentarme. Mi nombre es Main Sofía y me resulta un honor acompañarle. Yo soy Naofumi Iwatani. Encantado. Igualmente. Esta chica es muy agradable y directa. Pero ella se ofreció en convertirse en mi compañera. Así que es mi deber protegerla. Entonces, vayamos. ¿Cómo era? Main. Sí, vayamos entonces. Sígame, yo le guiaré por esta ciudad. Ayer pude dar un vistazo rápido, pero ahora que veo todo de cerca, realmente siento que estoy en otro mundo. Entonces dígame, ¿qué haremos ahora, héroe? Pues veamos. Primero debemos ir a una tienda que vende equipo para aventuras. ¡Qué buena idea! Con el dinero que obtuvimos, conseguiremos muchas cosas. Sígame, lo voy a llevar a una tienda muy buena que conozco por aquí. Claro, vamos entonces. Bien, héroe, solo sígame. Ay, es muy linda. No hay nada mejor que una chica linda en tu equipo. Hemos llegado. Esta es la tienda que le decía. ¡Ah! ¡Una tienda de armas! ¡Bienvenidos! ¿Eh? Nunca antes te había visto, pero tienes buen gusto si decidiste venir aquí. Bueno, mi compañera me recomendó venir. ¿Acaso no nos conocemos, señorita? Debe de ser porque ya había venido antes. Su tienda es muy famosa después de todo, señor. Oye, harás que me sonroje. Por cierto, ¿quién es este chico que viste con ropas extrañas? Yo... ¿No pierde un detalle importante, señor? ¿Ah? Entonces tú debes ser uno de los héroes legendarios. Aunque no tuviste buena suerte con tu arma. Parece que los rumores sobre mí circulan rápidamente. Como sea, no dejaré que me afecten. Soy el héroe del escudo. Me llamo Naofumi Iwatani. Es un gusto conocerlo. Naofumi, ¿eh? Bueno, si vienes a comprar a mi tienda a menudo, no importará el arma que tengas. Es un gusto, joven amigo. Entonces díganos, señor. ¿Tiene algún equipo que pueda recomendarle a nuestro héroe? Digamos, ¿algo por 250 monedas? A partir de la izquierda hay hierro, hierro mágico, acero mágico y una aleación especial de plata. Es costosa, pero sí lo vale. Entonces, con esto incluso yo... ¿Pero qué fue eso? ¿Qué demonios sucede? Yo tampoco lo sé. Es como si esas armas te estuvieran rechazando. No es cierto. ¿Esto está prohibido? ¿De qué están hablando? ¿Solo podré usar este escudo? Parece que este escudo no me permitirá utilizar ningún otro tipo de armas. ¿Qué clase de restricción es esa? Esto no parece ser un escudo muy especial. ¿Acaso no puedes quitártelo? Puedo cambiarlo de posición, pero no puedo despegarlo de mi cuerpo. Es muy extraño. Puedo sentir un gran poder que proviene de aquí. Pero mi magia de apreciación no me lo advirtió. Ah,
Bueno, hoy me mostraste algo muy interesante. ¿Por qué no compras una armadura? Oh, ahora sí te ves como un verdadero héroe. Muchas gracias. ¿Cuánto nos costará eso? Por tratarse de ustedes, tomaré 120 monedas. ¿Y usted por cuánto la compraría? ¿Eh? Es una pregunta extraña, pero supongo que compraría algo así por 100 monedas. ¿Por qué preguntas? Porque cuando el héroe sea más fuerte, entonces ya no la necesitará. Ese sería un buen momento para poder venderla, ¿no crees? Ajá, ya comprendo. Bien, pues la llevaremos. Muchas gracias. De regalo puede quedarse esa ropa interior. Muy bien, ahora llegó el momento de ir a pelear. Vamos, héroe. Sí, a subir de nivel. Es el comienzo de mi aventura. A lo que puede absorber. Ese debe ser el poder del arma sagrada. Sí, también imagino que fue lo que hizo que sus mordidas no me dolieran. Pero necesito conseguir mucha experiencia más para poder incrementar el poder de mi escudo. Claro, lo comprendo. ¿Sabes si podemos vender los restos de los globos naranjas que hemos vencido? Sí, pero dudo que nos den algo más que una moneda de cobre. Por la forma en la que Ren los derrotó, estos deben ser monstruos débiles. No me extraña. ¿Sabes? Yo creo que con eso ha sido suficiente por hoy. Además, en cuanto suba de nivel mi escudo, se transformará. Entonces, volvamos a la ciudad y pasemos por la tienda de armas. Si compramos algo de equipo para mí, mañana podremos ir mucho más lejos. Creo que tienes razón. ¿Equipo para la señorita? Ella también se volverá mucho más fuerte con el equipo adecuado. ¿Verdad? Creo que será algo costoso, así que será mejor que comience a regatear. ¡Qué buen sentido del humor tiene, amigo héroe! ¿80%? ¡No! ¡20% más! ¿Por qué subió? ¡89%! A quien regatea sin siquiera tener algo en la mano, no tengo más opción que cobrarle el doble. ¡No se diga más! ¡90%! ¡Ay! ¡29% extra! ¡No! ¡No puedes cobrar más! ¡100%! ¿Me lo estás pidiendo gratis? ¡Gratis es un buen precio! ¿Cuánto sería por eso menos del 60%? Por eso son 480 monedas de plata. Y eso es ya con descuento. Veamos entonces, ya solo me quedarían 200 monedas. Main, ¿podrías prescindir de algo de esto? Es que aún no sé cuánto gastaremos en posadas y comida. Seguro que todo estará bien, querido héroe. En cuanto yo sea más fuerte, tendremos buenas recompensas de monstruos más difíciles. ¿O acaso no cree que lo valgo? Esto es lo que esperaba de la vida en otro mundo. Bueno, pues creo que no hay otra opción, ¿verdad? Muy bien, nos llevaremos todo. Muchas gracias, héroe. Vaya, creo que eres muy buen negociante. Muchas gracias, querido héroe. Por cierto, jefe, ¿sabe dónde podríamos vender los restos de estos globos? Hay una tienda de materiales de monstruos por ahí. En ese lugar compran casi cualquier cosa. Muchas gracias. ¡Ay, qué sabroso! La comida de palacio es deliciosa, pero realmente creo que este es el auténtico sabor del mundo entero. Espero que disfrute mucho esta cena, héroe. Hoy estuvimos peleando en esta zona, ¿no es así? Sí, y mañana nos dirigiremos a este lugar de aquí, el pueblo Rafán. Y un poco más allá de Rafán, hay un calabozo adecuado para principiantes. ¿Calabozo, dijiste? Realmente no tiene nada de especial, pero creo que es un buen lugar para que usted comience a subir de nivel. Creo que ya entiendo.
Con todo el equipo nuevo que poseo ahora y con la defensa de su escudo, será muy sencillo. Ya veo, gracias. ¡Qué buena información! No, no. No ha sido nada, mi querido héroe. Por cierto, no he visto que haya siquiera tocado su vino. Ay, es que no me gusta el alcohol. Pues es una lástima, porque se trata de un vino delicioso. Llevaba mucho tiempo deseando beber con un héroe legendario. ¡Ay! Esto es un ambiente demasiado romántico. Pero... Ah, lo siento, pero no puedo beber nada. ¿En serio? ¡Ay, qué lástima! No esperaba menos de usted. ¿Qué quieres decir? Nuestro país se rige por un matriarcado, y es por eso que es casi imposible encontrar a un hombre que rechace la bebida de una mujer. ¡Ay, ahora entiendo! Ay, lo siento, francamente no sabía. No hay por qué pedir disculpas. Agradezco que me dijeras qué podemos hacer mañana. Pero creo que sería mejor que ya me vaya a descansar. Claro. Yo me quedaré aquí bebiendo un poco más de vino. Aunque creo que me voy a sentir muy sola. Oye, Main. ¿Ah? Muchas gracias por acompañar a un héroe que no puede pelear del todo. Hoy te decepcioné. Pero más adelante te compensaré por todo. Nada de eso será necesario. Ten muy buena noche, mi querido héroe. Buenas noches. Me quedan 200 monedas de plata. Estas dos habitaciones costaron 30 monedas de cobre y las cenas costaron 5 de cobre cada una. Me quedan 199 monedas de plata. La verdad, me siento como el estereotipo del turista japonés por esconder el dinero de esta manera. ¿Cuántas cosas pasaron hoy? Me pregunto si realmente se siente así el matar a cualquier monstruo. Esos globos naranja de hoy no fueron gran cosa. Pero es cierto. Realmente estoy en otro mundo. Yo subí mucho de nivel. ¿Son Motoyasu e Itsuki? Es hora de dormir. Mañana madrugaré. Muy bien. Es hora de desayunar y de seguir entrenando. Espera. ¿Qué? ¡Nada! ¡Mi dinero y mi armadura no están! ¡Ni siquiera está la ropa que dejé reservada en caso de lluvia! ¡No puede ser! ¿Me lo han robado todo? ¡Main! ¡Tenemos problemas! ¡Nos han robado todo mi equipo! ¿En serio sigues dormida? ¡Despierta, Main! ¡Tenemos problemas! Todos ustedes son caballeros del castillo, ¿no? ¡Ah, qué bueno que vinieron! ¡Escuchen, por favor! ¡Escuche, héroe del escudo! Sí, ese soy yo. El rey ha enviado la orden de que se entregue inmediatamente. Vendrá con nosotros. ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso dolió! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Main! ¿Te encuentras bien? ¿Main? ¡Majestad! ¡Escuche! ¡Me robaron mientras dormía! ¡Todo el dinero y también el equipo que había comprado! ¡Rápido! ¡Encontremos al culpable! ¡Cállate, escoria! ¿Qué pasa? No entiendo. Ay, lo siento mucho, aventurera Main. ¿Podría repetirnos de nuevo qué fue lo que sucedió exactamente? Anoche el héroe del escudo bebió demasiado vino. Entró en mi habitación y luego me arrojó hacia la cama. ¿Ah? Entonces dijo que la noche aún era muy joven. Y en ese momento empezó a desgarrar salvajemente toda mi ropa. ¿Qué? Pero entonces logré escapar y corrí pidiendo que alguien me ayudara. Por fortuna, Motoyasu estaba en la misma posada. ¿De qué está hablando? De no ser porque Main me imploró que viniéramos por los guardias, yo mismo me habría encargado de matarte. ¿Pero de qué están hablando? El día de ayer me fui justo a dormir después de cenar. Espera un segundo. Esa de ahí es mi cota de malla. En todo
¿Entonces tú eres el maldito ladrón? ¿A quién le estás llamando ladrón? Esta armadura que ves fue un obsequio que Maín me dio anoche cuando estábamos en la posada. Es difícil de creer que un héroe haya cometido el más grave de los pecados en nuestro reino. ¿Pecado? En Elromark, un abuso sexual o el solo intentarlo se castiga con la pena de muerte. Si no fueras uno de los héroes, ya te habríamos ejecutado. ¿Ejecutado? Escuchen, todo esto no es más que un terrible malentendido. Yo no hice nada. Al menos tienen alguna prueba para poder acusarme. Cuando investigamos la habitación del héroe del escudo, nosotros pudimos encontrar esto en su cama. ¡Eres una bestia! Ahí está la prueba que querías. ¿Qué están hablando? ¡No estaba allí cuando yo desperté! Esto está muy mal. Justo me preocupaba que algo así pudiera llegar a ocurrirnos. Al parecer, él pensó que solo por ser un héroe lo perdonarían. ¿Yo jamás intentaría algo así? Escúchame. Tú no eres el protagonista en este mundo. ¡Entiende cuál es tu lugar! ¿Qué diablos pasa? ¿Qué le sucede? Maín. Maín. ¿Por qué estás mintiendo? ¿No éramos compañeros? Ya entiendo. Solo fingiste ser mi compañera. Para entonces poder manipularme. Todo fue mentira. Tu sonrisa, tu amabilidad. ¡Mentiras! ¡Maldita! ¡Me has engañado! ¡No te muevas! ¡Planeaste alevosamente todo esto desde el principio! ¡Protéjame, señor Motoyasmo! ¡Cierra la boca, escoria criminal! ¡Malditos desgraciados! ¡Solo querían mi dinero y mi equipo, no es así! ¡Seguro lo planearon todo a conciencia! Ahora que lo pienso, Maín solo se dirigía a mí como el héroe del escudo. A Motoyasu se dirige por su nombre. Si eso no prueba que estaban juntos en esto, no sé qué lo hará. ¿Entonces no admites tu culpa y prefieres inventar acusaciones estúpidas? Eso es lo que hace. En verdad no creo que merezca piedad alguna. Yo te lo dije, realmente fue un error haber invocado a los cuatro héroes juntos. Fue un error haber invocado al héroe del escudo. Pero ¿cómo podríamos haber sabido que él era una escoria? ¡El escudo! ¡Otra vez el escudo! ¡Por este escudo! ¿Creen que pueden utilizarme como escalón? ¿Creen que pueden hacerme quedar mal para mejorar su imagen en este mundo extraño? ¡Bastardos! ¡Solo son unos malditos cobardes tramposos! Ni siquiera pudieron darme el beneficio de la duda. ¿Por qué tendría que arriesgarme yo para protegerlos? Muy bien. Esto ya no importa. ¿Por qué no mejor solo me devuelven a mi mundo? ¿Por qué no mejor solo invocan a un nuevo héroe del escudo? ¿Un mundo nuevo? ¿Por qué tendría que pasar por todo esto aunque se trate de otro mundo? ¿Entonces huyes cuando las cosas no están a tu favor? ¡Qué despreciable! ¿Después de lo que hiciste, ni siquiera planeas cumplir con tu deber? Pues yo creo que es mejor que se vaya. Después de todo, un violador nunca podría convertirse en... ¡Cállate! ¡Ahora me devolverán a mi mundo de una buena vez! Escucha, me encantaría poder enviarte de vuelta como lo estás pidiendo. Pero la única manera en la que podríamos invocar a otro héroe sería si los cuatro héroes que ya han sido invocados aquí mueren. ¿Qué fue lo que dijo? No puede ser cierto. ¿Está queriendo decir que no podré marcharme? Si ustedes cuatro logran repeler todas las olas de destrucción que se avecinan, entonces también podrán volver a sus mundos. ¿Entonces nos dice que tendremos que hacer equipo con una escoria como él? ¡Váyanse al demonio! En ese caso, yo me encargaré de todas esas olas y será mi manera. ¡No te muevas! ¡Aléjense de mí! Ahora díganme, ¿qué planean hacer? ¿Encarcelarme hasta que las olas lleguen aquí? No te encarcelaremos, porque la próxima ola llegará muy pronto. Y a pesar de ser una maldita escoria, no has dejado de ser uno de los héroes legendarios. Sin embargo, todos los ciudadanos conocerán tu crimen. Ese será tu castigo. Tú no podrás tener ni un solo momento de paz en nuestro reino. Eso ya lo sé. Esto era lo que buscaban, ¿no? ¡Pues ahí lo tienen! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? Recuerda que soy muy débil y no tengo tiempo que perder.
Y fue así tan rápido que perdí mi dinero, mi reputación y mi honor como héroe. Lo perdí todo. Oye, niño del escudo. Ya me enteré de lo que le hiciste a la señorita. Vine a darte las gracias. ¿Entonces tú también? Pero tú... ¿Qué sucede? ¿Que acaso no ibas a golpearme? No, no voy a hacer eso. Muy bien, acabas de salvar tu vida. Oye, espera un segundo. ¿Ah? Oh. Con esa ropa nadie te tomará en serio. Este es mi regalo de despedida. ¿Cuánto quieres por él? No quiero nada, muchacho. Aún así, su precio serían 5 monedas de cobre. Entendido. Prometo pagártelo algún día. No vayas a morir, niño. Pasé toda la noche peleando y apenas llegué al nivel 2. Déjame ver. Por estos dos puedo ofrecerte una única moneda de cobre. ¿Qué tal? Sí, de acuerdo. Solo dámela. Muy bien. Gracias por su compra. Bienvenido. Oh. ¿Compraría todo esto? Pieles de globos naranja. Te daré por estas 20 pieles una moneda de cobre por todas, ¿de acuerdo? Al cliente que estaba aquí le pagó lo mismo por solo 2. ¿Estás seguro que yo hice eso? Entienda que al final del día yo decido el precio. Ya entendí. Entonces imagino que estos deben valer algo más. Están aún más frescos. No estoy intentando estafarte. Solo quiero que me ofrezcas el precio regular, ¿sí? ¿O es que acaso tú tienes alguna otra razón para odiarme, idiota? ¡De acuerdo! ¡Suéltame! ¡Suéltame ya! ¡Detente! Tú y yo haremos un trato. Si tú accedes a comprarme materiales frecuentemente, yo podré aceptar que su pago sea menor. Sí, ya entendí. La verdad, preferiría no tener que hacerlo, pero el dinero y la mercancía están libres de cualquier pecado, ¿no lo crees? Buena decisión. Y asegúrate de esparcir los rumores acerca del héroe del escudo. Diles que los mercaderes que intentan estafarme sufrirán varias mordeduras. Lo iba a hacer aunque no me lo pidieras. Nos veremos pronto, socio. Eso es. Significa que aunque mi escudo pueda transformarse en otro, yo podré conservar las habilidades de mi escudo anterior. Perfecto, escudo hoja. Esto sí que se parece a un videojuego. ¿Qué? ¿Acaso mejoró su calidad? Oh, esta es una planta muy poco usual. ¿Dónde la encontraste? En el bosque afuera del castillo. ¿No las había visto? No.
No tenía idea que podían obtenerse por esta zona. Al menos no con esta calidad. Desde ese día, nada de lo que coma tiene sabor. ¡Pero si es el héroe del escudo! ¡Nosotros podemos unirnos a tu equipo! Si quieres, puedes agradecérnoslo. Escuchen bien. Quiero dejar las cosas claras desde el principio. ¡Cuéntanos! Primero, les pagaré con base en el trabajo que realicen. ¿Pueden entenderlo? La verdad, creo que no. Significa que nos repartiremos el botín de cada una de las aventuras. Yo me quedaré por lo menos el 40% del total. Ah. El resto lo dividiré como mejor me parezca. Si no hacen nada, simplemente no van a recibir nada, ¿entendieron? ¿De qué estás hablando? Entonces eso significa que tú te quedarías con todo si así lo quisieras. Prometo pagarles si hacen su trabajo, pero solo si lo hacen bien. Bien, vayamos a comprar algo de equipo. Ustedes conseguirán su equipo. Yo no estoy obligado a tener que equiparlos ni nada parecido. Solo olvídalo. ¿Qué tal si mejor nos das tu dinero? Ay, vaya. Si hubieran comenzado por ahí, no habríamos perdido tanto tiempo valioso. Estupendo. Eres un niño obediente. ¡Maldición! Tengo muy buena defensa, pero la verdad mi ataque apesta. Es por eso que no puedo vencer a los monstruos. Y al no vencerlos, no puedo obtener experiencia. Y si no consigo experiencia, entonces jamás podré tener mejor capacidad de ataque. Es un círculo vicioso. ¡Maldición! Parece que tienes problemas. ¿Mm? Tú necesitas aliados. Y yo tengo una propuesta que ofrecerte. No necesito compañeros, muchas gracias. ¿Compañeros? No, no. Yo puedo ofrecerte un servicio que creo encontrarás mucho más conveniente, joven amigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Estás interesado? No te me acerques. Te diré que me gusta esa mirada que tienes. Sí que le haces justicia a los rumores sobre ti. ¿Estás diciendo que sabes quién soy yo? Por supuesto que sí. Eres el héroe del escudo. Si estás interesado en lo que ofrezco, entonces sígueme, por favor. Es por aquí. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que me estás ofreciendo? ¿Aún no lo descubres? Vendo esclavos. ¿Esclavos? Sí, yo soy el famoso comerciante de esclavos. ¿Y qué te hace pensar que yo necesito esclavos? Fácil, porque nunca miente. Y lo más importante de todo, es incapaz de traicionar a su amo. Escucha, todos mis esclavos son sometidos por un hechizo muy poderoso. La maldición que tienen es tan fuerte que puede incluso terminar con sus vidas. Entonces, ¿qué dices? Muéstrame qué es lo que tienes. ¡Perfecto! Yo sabía que tú eras un cliente potencial. Era algo obvio. No todos son humanos, ¿verdad? Pero técnicamente todos ellos lo son. Bien, cuéntame más. Tal vez escuchaste que soy un ignorante. Bueno, los semi-humanos se asemejan mucho a los humanos, pero siempre cuentan con ciertas peculiaridades. Muchos son usados como mano de obra para trabajos físicos. Los que veas con aspecto más animal son conocidos comúnmente como teriomorfos. Son usados como guardaespaldas o como luchadores en peleas clandestinas. Entiendo. Entonces están categorizados como monstruos. Así es. Y por esos rasgos animales, a los semi-humanos les cuesta mucho vivir en reinos, justo como este que es gobernado por humanos. Es por eso mismo que todos son tratados como esclavos.
づけた空白の時間迷い込んだ宙吊りの世界信じられる答え探し求めてよただ彷徨ってよ夜の隙間逃げらない夜覚めせざる暇もない受けた傷跡さえ勝手に静寂切り裂いてく誰も彼も出てもバイブ守るだけじゃ can't survive